caminando por las calles de mi bello El Salvador, conociendo y enseñando que mi país es un amor, siempre llevando para ti. Para aquellos que extrañan, aquí está el combo de mango. Esto es $1, miren, ya sacado, miren. ¿Qué dice el staff? ¿Lo llevamos el dólar para todos? Sí. ¿Ah? Sí. Pero aquí falta todavía un poquito más, ¿verdad? Venga para acá. Y mire, ¿qué más le hace falta? Eso es todo. Y el limoncito y la sal. Es que no a la mayoría le gusta. Pero a mí sí. Pero nosotros que nos gusta nos va a dar limoncito y sal. Limoncito y sal, madre. Y miren, miren, yo nunca había visto tamaña bolsota. La bolsada, mira. Mire, y si usted quiere, mire, a dólar, ya ha sacado el mango. Hey Jason, pero este volado ya es la bolsa familiar, vea usted. Es que este es el combo familiar. Para que sí, ¿verdad? Para que vean que no solo en el pollo y en la para pizza. Para las embarazadas, miren, mango tiernito, miren, mamita. Mira, a ver. Miren. Sazón. Ay, ¿usted sazón. Cómo lo prefiere? Sazón, mira. ¿Sazón o sazón? Así que. Y mira. Mira, ella ocupa un pelador de... ¿De qué? De papa o algo así, porque mira, yo la verdad cuando pelo algo le quito casi que la mitad del mango. Un pedazo se te va. No me quedan así. Hay que taparlo ahí. No me quedan así. Mira, 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 le va a echar un limón. ¿Cómo se llama este limón? Es toronja. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Se llama limón real. Limón real, del Real Madrid. Ay, ay, ay. Y la sal falta, ¿va? ¿Quiere más? Uy. Échale un poquito más, pa. Y el guayte también. ¿Porque el mango morrito? Porque el que no llora, Jason. ¿El que no llora? No mama. No mama. ¿Y el que mama? No llora. Va, y si quieres chilito de este, dice, mira. ¿De qué? ¿Hm? No, es que no ha almorzado. No, ah, permítame. Ay, 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 sí. Mira, ve. Vamos a echar un juguito. Bueno, aprovecho para no, ya va el chepe. Gracias a la gastritis, porque ¿verdad? Le va a echar poquito. Así ve. No, no, tampoco. ¡Ay! Mira. No, no, tampoco. Ya le tiene miedo. Va. Tiene miedo al éxito. Rica la naranja, bien dulcita. Rica la naranja, bien dulcita. Aquí hay de todo. Y mira la otra fruta que ellas venden ahí, mira. Ay, camamelón. ¿Qué más? Camamelón, mango. ¿Cómo se llama este? Guayaba. Guayaba. Pepino. Hasta este se puede llevar para la USA, fíjese. Así se puede llevar, ¿verdad? Sí, semillas sí se lo puede llevar, pero no preparado ahí. ¿Por qué no permiten que lleve las semillas? Piensa que va a ir a sembrar allá. A sembrar mangos allá. Y siempre la... Siempre en Los Ángeles podés conseguir. Mira, papá, hay María. ¿Y hay piña para las niñas? También hay. Ay, ay, ay. Yo, a mí ya se me hizo agua la boca. Bien mezclado. Para, no, es que la Dina, vení Dina, vos podés me... Dale. El meneo. El meneo es ella. No, pero... No, ya lo meneaste bien. ¿Sí? No, dale, pues hágale. Dale. Nada. Hágale, pues. Oye, está con cosas. Lo menea. No, ya está bien meneado. Vaya, hoy vamos a ver si es cierto. Probarlo. Bien rico, bien bueno. Y bien sabroso. Ya siente el olor, mira. Oh, ya sí me hizo agua la boca. Está bueno. Probar. ¿Va que está bueno? Balanceado. Balanceado. Pica. ¿Está bien? Dale. No. Vamos a ver. No pica. Lo que pican son los mosquitos. Está bueno. Esto ya no es divertido, es triste. Qué chistoso anda, bien. Está rico. Un aplauso por el chiste de la vida. El chiste chiclín del día fue gracias a... El chiste chiclín del día fue gracias a Dina Chane. Ey, este está... Ya ligamos. Está bueno. Tenelo. Este es bueno. Mira. Ay, que pero mira, lo más rico es venir y agarrar esto que te queda así. Y hacerle así, mira. Te juro que...
Más que con él, se siente el huestillo así bien rico. Ey, está pero bien balanceadito, créamelo. Cabalistillo, ¿no? Cabalistillo. Dame otro poquito. Así que amigos, estas son algunas de las cosas que voy a extrañar por este mes. Porque me voy. ¿Y me voy para dónde? Para Santa Ana. Yo ya me voy para Santa Ana. Ah, saludos a Geraldine. Al estado de California. Se fue ya. Al estado de California. Se fue mi amor. Se me falló. Agradezco que me sigan, amigos, en mi canal, el Pate Chucho, porque estamos siempre apoyando a los emprendedores. Si usted quiere saber dónde puede encontrar toda esta rica fruta, la dirección es bien fácil. Está justo una cuadra y media hacia el sur de Antel, o Claro, digamos de sucursal Quetzaltepeque. Y acá la linda señorita con su mamá, ¿es verdad? Sí. ¿Están todos los días? Sí, menos los martes. ¿Menos los? Martes. Los martes, ahí. Ay, pero ¿y por qué no vienen los martes? Porque hay que descansar un día. Ah, ya. Pero mira, ¿por qué martes y no miércoles? Porque martes no se vende mucho. Martes no te embargues ni te cases, dicen por ahí, va. Sí. Y tampoco vengas a vender. Así que amigos, miren, todo esto vale una cora. Son 2 coras. Ah, estos son. Tampoco caro el melón ahorita. Mire, como las películas. Wow, 2 coras. Ya sacado. 2 coras. Infantil, drama, comedia. Ya. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? A 2 coras. ¿Quiere melón? ¿Quiere pepino? ¿O quiere cómo se llama este? Copinol. No, pero este es chino. Guayaba china. Pero si le va a hacer un anuncio ahí a ellos, pero sería las frutas a 2 coras, melones, mango, sandía, melocotón. Ah, no tiene melocotón. No. Ay, no, ¿por qué no tiene melocotón? Usted más que me emociona. Bueno. Solo es en el súper. Entonces, ¿cuánto? Como dice el finado Chente, ¿cuánto te debo? $1. Ok, $1. Chica. Quédate con el cambio, pero es para ti. ¿Ok? Muchas gracias. Para que sea el fresco, ya sale, mira, el fresco de fruta. ¿Qué va a querer, joven? ¿Qué va a querer? Yo estoy vendiendo también. ¿Qué va a querer? Manguitos. ¿Pero de cuál quiere? ¿Cuál quiere? Ya sacado. ¿De este? De este. Ah, de ese que está ahí. Ah, ok. Con chile, sal, limón. No, pero es mucho. Un poco menos. Un poco menos. Nos regala la mitad. Sí, no, mamá. Y el que no vende, no gana. No importa que nos agarremos la otra parte, va. No, hombre, démosle. Ah, démosle. Ah, pues, ahí me dice cuánto me va a compartir, mira. Así está bien. Solo es para quitarse la cana. Mamá, espera, pues templarme ya. Hey, ¿con quién tenemos el gusto? José. Jason Galvez, soy conocido como el youtubero salvadoreño aquí apoyando a los emprendedores. Mira que me da mucho gusto. ¿Con todo? Solo Chile, no le pongo. Chile. Pues sí, amigo. Así que cuando usted quiera, muchas gracias, oiga, ahí por compartir un momento agradable. Mire, el que no vende, no gana. Yo ya me gané un poquito, pero vamos a preguntar a la muchacha. ¿Y de veras me lo puedo llevar? ¿Sí? En la comisión. ¿Quieres que se lo prepare? Vaya, está bien. Compromiso. Sal, limón y aguaste, ¿va? Sí. Salsa negra, menos chile. He volado como que es la comisión, ustedes la venden. Comisión sobre venta. Mire, yo le habían dicho así, solo deme la mitad y cómese la otra usted, ¿no? Bueno, normalmente vienen a buscar coras, pero no se vende coras. Porque es muy poquito. ¿Y cómo hacen ese caso? Normalmente se llevan las 2 coras. Ah, ¿de veras? Sí. Bueno, pero igual, nosotros estamos acá para disfrutar. Y la intención de nosotros, como les digo, amigos, es siempre entretenerlos, informarlos y hacerlos recordar su infancia. Desde acá, desde Quetzaltepeque, La Libertad, nos vamos despidiendo en un próximo video reportaje. Solo por tu canal. ¡El youtubero salvadoreño! Baile, pues, baile. El Salvador, soy youtubero salvadoreño. Siempre voy a
El Salvador.